Buenas tardes, ¿de dónde sos? De Tandil. ¿De Tandil? Sí. ¿Y qué andabas haciendo por acá, por Villa Ciudad Parque? Estábamos paseando, vinimos de vacaciones con un amigo acá. Ajá. Y bueno, vinimos a ver, como siempre... ¿Viste teníamos... rastrojeros y paraste? Exacto. Vi luz y entré. Exacto. Venimos a tomar mate de ahí del río y vimos el rastrojero y vamos a parar, mirá. Ayer ya habíamos visto cuando lo traían ahí. En las rutas habíamos visto. Ah, lo habían cruzado. Sí. Habíamos cruzado, sí. Así que hermoso. Nos empezó a traer recuerdos de la niñez. Ah, está. ¿Vos de qué pueblo sos? ¿Sos nativo de Tandil? No, de Balcarce. Pero veía rastrojero ahí en toda, claro, toda esa zona. Sí, sí, mucho rastrojero de Balcarce. Ajá. Ah, está. Muy lindo Balcarce está. Sí. Yo volviendo de Mar del Plata he pasado por Tandil también. Somos de un pueblito de San Agustín que está a 25 kilómetros de Balcarce, que tiene hoy 300 habitantes. En nuestra época tenía 2.000 habitantes. Claro. Y bueno, había muchos rastrojeritos de esto y la verdad que es un lindo recuerdo. Usaba y verlo enterito como se usaba mucho en el campo. El claro, claro, usaba exactamente. Mucho los agricultores lo usaban mucho. Bueno, la zona de papa, digamos, claro, todo aquello. Exacto, todo. Exacto. Meta bolsas atrás en la caja. Sí, sí. Usaban estos y después aquellos que salieron, no sé si en el 69, el 70 salió el primero de aquellos, ¿no? Por claro, ahí, ¿no? Claro, sí, sí, en el 69. Sí, en el 69. Ahora, cuando vos. Oh, no, en el 68, perdón. En el 68. Claro. Ahora. ¿Vos tuviste alguna vez rastrojero? No, nunca. ¿Vos no, tuviste rastrojero? No, no, ¿y no. por qué el gusto por el rastrojero? Sí, porque es cosa que le trae, es como que trae recuerdo. Viajábamos en alguno de algunos vecinos, sí, que nos llevaban al pueblo, o sea, como vivíamos en el campo. Yo viajaba, por ejemplo, para estudiar el primer año que hice de secundaria, viajaba de Los Pinos, que es un pueblo cerca de San Agustín, en uno como aquel, verde. Como 69, un rastrojero. Muy verde, bien, entonces. Sí. Lindo recuerdo, porque sí, amigos que tenían los papás y... Claro. Y andábamos en ellos, pero la verdad que eran en esa época eran hermosos. 0 kilómetros y los quería mucho la gente porque gastaban muy poco gasoil. Claro, lo que pasa es que era muy barato también el gasoil, claro, también. Claro, buenas máquinas. ¿Y a este lo habías visto alguna vez también? Sí, lo vi en YouTube. Ah, ¿en YouTube? Sí. ¿Haciendo qué? Porque empecé a mirar un día en YouTube, porque me gusta ver de autos y eso, empecé a ver de Ford. Y un día veo un rastrojero y te vi cuando hiciste la nota. Este señor es seguidor del galpón del rastrojero y se viene a vacaciones acá y se encuentra con rastrojero también, así sí, que seguidor del galpón del rastrojero, viste, bueno. La primera vez que vi un video tuyo lo vi que paraste a uno que estaba entre Luján y no sé qué otro pueblo, y Moreno me parece, y de ahí en más, bueno, YouTube te los trae solo, entonces los empezás a ver. Y lo veo siempre, así que... Ah, está muy bien, bueno, muchas bueno, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Jorge Rodríguez. ¿Y el tuyo? Roberto Lorenzo. Muy bien, bueno, muchachos, bueno, Roberto y Jorge, muchas gracias por seguir el galpón. Thank you.